Buenos días, profe. Hola Julián, buenos días. Profe Arturo, buenos días. Hola Giovanni, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿cómo está usted? Bien, muy bien, afortunadamente, gracias. Qué bueno. Hola, profe, buenos días. Hola, hola, Camila, ¿cómo va todo? Bien, profe. Bueno, esperemos un momentico mientras se terminan de conectar sus compañeros y arrancamos, ¿vale? Buenos días, profe. Listo, profe. A Juan David. Buenos días, profe. Hola Andrés, buenos días. Buenos días. Bueno, muchachos, los saludo oficialmente a todos. Buenos días, bienvenidos. Buenos días, profe. ¿Quién quiere empezar con su primera lectura? Yo, si se puede. No. Bueno, Camila. Ay, ¿qué pasó? ¿Cómo todo? Listo, profe. Listo. Buenos días, profe. Bueno, profe, Hola Daniela. Tengo dos. Profe Daniela no puede asistir porque está súper enferma. Y maestro, buenos días. ¿Qué tiene Daniela? No, pues tiene bastante escalofrío, dolor, le duele el cuerpo, fiebre. No puede asistir a todas estas clases de la semana, profe. Dios mío, bueno, que me digan a mí escalofrío, fiebre, a estas alturas. Ya suena la musiquita. Tururu. Perdón. No, no sé. No Bueno, sé. Me parece muy cruel de su parte, Fabián. No, 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 mentira. Buenos días, profe. Bueno, no, decirle a Daniela que no se preocupe, que tranquila, que se cuida. Hola, Paula, ¿cómo estás? Sí, que se cuide. Y pues que esperemos que no sea Y nada que más. sí, que no vaya a ser COVID. Sí. Sí, profe, ya va a ir un médico a la casa. Vale. Gracias, Daniela, por la información. Sí, no, dile que tranquila, que no se preocupe. Bueno. Buenos días, profe. Hola, Luisa. Camila, compártenos, por favor, tu lectura, por favor. A ver.
Permíteme. Voy, profe. Voy, profe. Es que me sale algo raro. No sé. Ya. ¿Lo ven? Sí. Sí. Tengo dos. Es este y este. Ok. Entonces hay que leer las dos. Sí. Bueno. Entonces este es de Quiéreme, este es de Dulce María Loinás y se llama Quiéreme entera. Ok. Te escuchamos. Si me quieres, quiéreme entera, no por zonas de luz o sombra. Si me quieres, quiéreme negra y blanca y gris, verde, rubia y morena. Quiéreme día, quiéreme noche y madrugada en la ventana abierta. Si me quieres, no me recortes. Quiéreme toda o no me quieras. Fabiana, ¿usted qué le produjo esta lectura? Es maestro, como que era yo. Sí, sonó como así, como no sé, como sensualidad, como una cosa así. Que ella expresaba así. Bueno, Luisa, ¿qué te produjo esa lectura de Camila? Pues es como una expresión de amor. ¿En serio? Jesús, ¿qué le produjo esa lectura? Profe, pues es como lo segundo que entendí es la lectura se trata como de una declaración de amor, pero pues no la sentí así como. ¿No la sintió? ¿La lectura? Pues no sé, tal vez por lo que María Camila no está o no estamos acostumbrados a ese tipo de lecturas. Uy, bueno. Esa está mejor. Ok. Razón no la sintió. No está acostumbrado. Bueno, Jesús. Camila. Señor. No es leyendo las noticias, ¿vale? Sí. Es interpretando el texto, ¿vale? Aparte de todo, tú tienes una voz que se adecua perfectamente a este texto como tal. Sí, señor. Otra vez. A ver. Si me quieres, quiéreme entera, no por zonas de luz o sombra. Si me quieres, quiéreme negra y blanca y gris, verde y rubia y morena. Quiéreme día, quiéreme noche y madrugada en la ventana abierta. Si me quieres, no me recortes. Quiéreme toda o no me quieras. Eso es otra cosa muy diferente. ¿Viste? Sí, sí, señor. Bueno. Ahora sí, Jesús, lo convenció. Bueno. El que sigue, Camila. Bueno, este se llama Amor Constante, Más Allá de la Muerte, y es de Francisco Quevedo. Ajá. Las que están en rojo fue las palabras que busqué. Ok, bueno, ¿qué significa postrera? Postrera significa como a lo, es algo lejano, como a lo último de algo, ¿sí? Ajá. Y todo lo más lejano. Sí. Lisonjera. Lisonjera es dar motivo como de envejecimiento. ¿Sí? ¿Será? Sí.
Yo lo busqué y dije como de envejecimiento. Decía así. El bueno. significado era como envejecimiento, dar motivo de envejecimiento. Y la siguiente de más notas es otra parte. Ajá, es el pronombre o determinante de ese u otro. Uh-huh. De esa otra o de esa, de sí, ajá, de esa otra parte. Ajá. Es como, sí, como por ejemplo, cuando tú dices la palabra otrora, sí, que quiere decir a otra hora. Sí, sí, señor. Y pues ribera es una franja de tierra o terreno que es cercano a un río. Uh-huh. La ribera del río, exactamente. Sí, sí, esa otra palabra que dice es otra, eso puede ser como cuando utilizan nuestros papás, nuestros abuelos, esa expresión, algo otra vez, ¿cierto? O algo otro lado, en algo otro lado lo veremos. Entonces quiere decir en algún otro lado. Sí, y más o menos pues se lee así, más no es otra parte en la ribera. Ajá, correcto. O sea, no se hace como pausa de decir más no de... Es otra, no, se lee como de recorrido. Correcto. Bueno. Listo, Camila, gracias por la explicación. Sí. Ahora sí, léenos el poema de Francisco de Quevedo. Cerrar podrá mis ojos la postrera, sombra que me llevaré el río. Ay, perdón. Otra vez. Entrada, madre. otra vez. Cerrar podrá mis ojos la postrera, sombra que me llevaré el blanco día, y podrá desatar esta alma mía, ora a su afán ansioso lisonjera, mas no es otra parte en la ribera. Dejará la memoria en donde ardía. Nadar sabe mi llama el agua fría, y perder el respeto a ley severa. Alma a quien todo un dios prisión han sido, venas que humor a tanto fuego han dado. Medulas que han gloriosamente otra ardido. Vez. Acuérdate que eso hace la diferencia entre un 5 y un 4-7 mediocre. Sí, sí, señor. Otra vez, desde el principio. Bueno. Cerrar podrá mis ojos la postrera, sombra que me llevaré el blanco día, y podrá desatar esta alma mía, ora a su afán ansioso lisonjera. Mas no es otra parte en la ribera, dejará la memoria en donde ardía. Nadar sabe mi llama el agua fría, y perder el respeto a ley severa. Alma a quien todo un dios prisión ha sido. ¡Corta! ¡De sí. corrido! ¡Concentrada! No le pierdas de vista la línea al texto, Camila, porque entonces ahí es donde tropiezas, ¿vale? Y como ya lo he leído varias veces, entonces como que trato ya de decirlo y no, ajá, me equivoco, es por eso. Entonces, exactamente, entonces no te confíes de tu memoria, sí, y léelo, concéntrate en la palabra que está. Creo que eso yo ya se los había dicho hace como 40 sí. semestres que nos vimos. No le pongan cuidado a la palabra que viene, sino a la que están leyendo. Sí, sí, sí. Cerrar podrá mis ojos... Ay, no, sí. Parece que ya, perdón. Cerrar podrá mis ojos la postrera, sombra que me llevaré el blanco día, y podrá desatar esta alma mía, ora a su afán ansioso lisonjera, mas no es otra parte en la ribera, dejará la memoria en donde ardía. Nadar sabe mi llama el agua fría, y perder el respeto a ley severa. Alma a quien todo un dios prisión ha sido, venas
que humor a tanto fuego han dado. Médulas que han gloriosamente ardido. Su cuerpo dejará, no su cuidado. Serán cenizas, más tendrá sentido. Polvo serán, más polvo enamorado. Bueno, te voy a pasar el gloriosamente ardido. Gloriosamente ardido. Pero estuvo muy bien interpretado, Camila. ¿Vale? El primero, obviamente, cuesta, porque pues es volver a retomar el tema, es acordarse de las técnicas, acordarse de interpretar, de soltarse, de dejar un poquito la pena, ¿cierto? Pero ya en el segundo no había excusa, ¿vale? Bien, Camila, muy bien, muy buen ejercicio. No me dio pena, no me dio pena. ¿Señora? No me dio pena, no me dio nada de eso. No. Se me rea la lengua. Ah, por eso mismo. Se le la lengua a la traba. Ya lo había practicado muchas veces porque la interpretación es un poco complicada por el sentimiento, ¿no? Entonces, no sé, me confundí un poco. Pero entonces, en ese orden de ideas, pues hay que hacer ejercicios de vocalización, hay que hacer ejercicios de estiramiento de la caja mandibular, relajación, colocación de voz, en fin. Todo eso ayuda también, ¿vale? Sí. Obviamente, no es fácil retomar, pero hay que hacerlo. Disciplinadamente hay que hacerlo. Bien, Camila, pero estuvo muy bien. Estuvo muy bien. ¿Quién sigue? Listo, profe. Giovanni. Ok. Bueno. A ver. Listo. Esta es, pues, una pieza, un poema literario de Amado Nervo, que se llama En Paz. Ok. Listo. 3, 2, 1. Muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo, vida. Porque nunca me diste ni esperanza fallida, ni trabajos injustos, ni pena inmerecida. Porque veo al final de mi rudo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino. Que si extraje las mieles o la hiel de las cosas, fue porque en ellas puse hiel o mieles sabrosas. Cuando planté rosales, coseché siempre rosas. Cierto, a mis lozanías va a seguir el invierno, mas tú no me dijiste que mayo fuese eterno. Hallé sin duda largas las noches de mis penas, mas no me prometiste tan solo noches buenas, y en cambio tuve algunas santamente serenas. Amé, fui amado, el sol acarició mi faz. Vida, nada me debes. Vida, estamos en paz. Cuando usted leyó este poema, Giovanni, ¿qué entendió? O sea, ¿qué sensación me transmitió? ¿Usted qué escena vio, qué sensación le transmitió y qué entendió de todo ese texto que está ahí? Bueno, la sensación que me transmitió fue como ya una declaración de, por decirlo así, de las últimas palabras de una persona haciendo un repaso de su vida. Correcto. De las cosas buenas, de las cosas malas. Sí. Y pues básicamente dice cómo vivió su vida, las cosas buenas que tuvo, las cosas malas, lo que hizo, lo que no, su juventud. Hay palabras como lozanías, que es juventud, invierno, que hace un pues tiene un sinónimo como a la vejez, ocaso, hiel, que es amargura, mieles, que es como la parte buena de la vida, por decirlo así, faz, el sol acarició mi faz, mi cara. Pues vi como esas palabras claves como para anclarme. No sé si lo hice bien, si lo hice mal. Pues, ¿sabe, profe? Pues no lo hizo mal. Pero tampoco lo hizo bien. Ok. A ver, cuando ustedes piensen, muchachos, en un texto, cuando ustedes vean un texto, traten de pensar en la escena que transmite ese texto. Para mí este es un texto, como bien lo dijo usted, Giovanni, es un texto de un señor de muy avanzada edad que está llegando a sus últimos días de vida. Está recostado en su sillón o en su cama
esperando el momento en que cierre sus ojos y se acerque el momento en que se detenga su vida, se detenga su corazón, ¿cierto? Sí. En ese orden de ideas, yo me imagino un momento, según las palabras que están aquí escritas, me imagino un momento muy tranquilo, de mucha tranquilidad, de mucha paz, de mucha relajación, de mucha plenitud por parte del protagonista, que describe todas las cosas buenas que le han pasado en su ya recorrida vida. Entonces, en ese orden de ideas, yo quiero que Giovanni, con sus palabras, usted transmita esa tranquilidad. Ok. ¿Vale? Eso que está ahí en el texto. Por ejemplo, en ese pedazo que dije, que si extraje las mieles o la hiel de las cosas, fue porque en ellas puse hiel o mieles sabrosas. Cuando planté rosales, coseché siempre rosas. Muy tranquilo, muy relajado, baje la voz, ponga un tono más elegante. De pronto, algunos susurros en las palabras en donde se generen, por ejemplo, aquí. Cierto, a mis lozanías va a seguir el invierno, mas tú no me dijiste que mayo fuese eterno. Hallé sin dudas largas noches de mis penas, mas no me prometiste tan solo noches buenas. Y en cambio, tuve algunas satamente serenas. ¿Cierto? O sea, puede ser como esa, no sé, como esa tonalidad de, pues, valga decirlo, como de un abuelo, ya bastante cansado. Correcto. Un poco lento, sí. ¿Cierto? Una voz bien baja, bien tranquila, que transmita mucha serenidad, porque ya está llegando mi final, el final de mi vida, y ya he hecho muchas cosas de las que me siento absolutamente pleno. Y obviamente hay palabras que deben subir y bajar, porque hay unas que expresan positivismo y hay otras que expresan de pronto unos momentos más amargos, exactamente. Lo escucho. Ok, bueno, ya teniendo en cuenta eso. Muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo, vida. Porque nunca me diste ni esperanza fallida, ni trabajos injustos, ni pena inmerecida. Porque veo al final de mi rudo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino. Que si extraje las mieles o la hiel de las cosas, fue porque en ellas puse hiel o mieles sabrosas. Cuando planté rosales, coseché siempre rosas. Cierto, a mis lozanías va a seguir el invierno, mas tú no me dijiste que mayo fuese eterno. Hallé sin dudas largas las noches de mis penas, mas no me prometiste tan solo noches buenas, y en cambio tuve algunas santamente serenas. Amé, fui amado, el sol acarició mi faz. Vida, nada me debes, vida, estamos en paz. Y respire porque se va a ahogar. Ok. Bueno, ojo con la respiración, Giovanni, bien, mucho mejor, pero ojo con la respiración porque se está quedando sin aire. Cuando uno habla a media voz, utiliza más aire del que normalmente uno utiliza cuando habla normal. Y digamos que esa técnica es un poquito difícil, pero ustedes a estas alturas, como ya son, ya casi van a ser locutores y se van a graduar en 2 meses y pico, por correo, pero se van a graduar. Entonces, en ese... ¿Cómo se va a hacer por correo? Sí, yo me imagino que sí, porque ¿qué? ¿Cómo? ¿Por correo o por ventanilla? O por ventanilla, pues, como lo mismo, ¿no? Bueno, entonces... Entonces, en ese orden de ideas, ay, no me miren feo, es la verdad, les estoy diciendo la verdad. Bueno, en ese orden de ideas, cuando uno baja la voz, tiene que empezar a utilizar un poquitico más de aire del que uno normalmente usa. Y entonces, este tipo de voz, cuando se escucha en un tono más elegante, tiende a, o el locutor tiende a quedarse sin aire, por lo tanto, tiene que tomar
mucho más aire. Tiene que entrenar un poco más la respiración diafragmática para que el aire se mantenga mucho más tiempo en los pulmones y se pueda disponer de él lo máximo posible. Listo. Dicho eso, entonces, en ese orden de ideas, vuelvo y digo, hay que bajar el tono de la voz, pero así mismo como se baja el tono de la voz, tomar mucho aire, guardarlo aquí en el diafragma para que ese aire salga del estómago, ¿cierto? Y en, y en los momentos en donde se deben hacer pausas, puntos y comas, puntos seguidos, puntos aparte, en ese momento, Giovanni, tomar aire y tratar de mantener una reserva siempre para que usted no se vaya a quedar, no se vaya a ahogar. Porque cuando uno se ahoga... Espéreme un segundo. Suenan cortadas las frases también. Exacto, porque cuando uno se ahoga, tiende o a apurar las frases o lo que generaría unos errores y fallas en la vocalización, porque terminamos pegando todo y entonces empezamos a hablar así rápido para poder respirar. Sí. O lo que usted dice, te cortaríamos algunas palabras o nos comeríamos algunas palabras porque sencillamente esto de aquí empieza a fallar. ¿Vale? Listo, profe. Entonces, tener mucho cuidado con eso. Hay que practicar. Normalmente, no es que, vuelvo y digo, ustedes dicen, pero es que los locutores de los comerciales de bebidas que tienen cierta altura, por ejemplo, de tragos, rones, whiskies, cremas de coñac y todas esas cosas así, rones que tienen, o mejor dicho, bebidas que tienen cierta altura, ¿cierto? Esos tipos tienen unas voces impresionantes, ampulosas, gruesas, gravísimas. Se les va a morir de lo grave que están. Y no, resulta que es sencillamente bajar un poquitico el tono, ¿cierto? Y entonces empiezan a hablar así con ese tono a media voz y toman aire para que no se les vaya ahí entonces, ¿cierto? Bien. Perfecto. Gracias, profe. Listo, Giovanni. Eso así, pero entonces tomar más aire. Sí, tengo que mejorar el aire. Exacto. La respiración. Respiración. Listo, gracias. Listo, Giovanni, gracias. ¿Quién sigue? Ahora les dio miedo a todos. Yo, profe. Bueno, Juan David. Listo. ¿Qué va a leer? Bueno, este texto es una redacción que realicé yo para un diario para el cual estoy trabajando ahorita, que es un diario que hace publicaciones diariamente de fútbol internacional. Ajá. Y fue basado más que todo en la historia que vivió Independiente del Valle para poder llegar a la Libertadores. Ok. ¿Está muy largo? No, solamente una hojita más. No, pero no lo va a leer toda la hojita. Ok. Vamos a leerlo hasta donde dice, ahí en ese pedazo que dice, a conseguirlo. A ver cómo le va. Ok, perfecto. De pobres a campeones. Muchas veces pensamos que para algunos es posible decir, mi equipo será campeón, ya que mi equipo ha trabajado mucho. Pero hoy verás la historia de un gran equipo de fútbol de Ecuador que resurgió de la pobreza y se convirtió en campeón. A unos 45 minutos del centro de Ecuador, se encuentra un pueblo llamado Sangolí, con una cultura, gastronomía y turismo amplio, que hace de este pueblo lo más atrayente para turistas. Pero este gran pueblo vio nacer, crecer y formar... Ok. Sin parar, sin equivocarse. E interprete, cuente la historia. Muchas veces pensamos que para algunos es posible decir, mi equipo será campeón, ya que mi equipo ha trabajado mucho. Pero hoy verás la historia de un gran equipo de fútbol de Ecuador que resurgió de la pobreza y se convirtió en campeón. Interprete. Ok. De pobres a campeones. Muchas veces pensamos que para algunos es posible decir, mi equipo será campeón, ya que mi equipo ha trabajado mucho. Pero hoy verás la historia de un gran equipo de fútbol
de Ecuador, que resurgió de la pobreza y se convirtió en campeón. A unos 45 minutos de Quito, Ecuador, se encuentra un pueblo llamado Sangolquí, con una cultura, gastronomía y turismo amplio, que hace de este pueblo lo más atrayente para turistas. Pero este gran pueblo vio nacer, crecer y forjar a un equipo en las mayores del fútbol de Ecuador. ¿Por qué? Muchos de sus jugadores, como porteros, defensas, mediocampistas y delanteros, soñaban con coronar a este equipo campeón. Así es, este equipo es llamado el Independiente del Valle. Pero no iban a hacer nada fácil, porque sus jugadores decían que el equipo había nacido muy pobre. Pero con trabajo y esmero se vendrían grandes cosas. Todo el equipo pensó que si tal vez empezaban a trabajar en conjunto con el profesor técnico, todo iba a funcionar. Y muy pronto iban a llegar a ser uno de los más grandes clubes de fútbol del mundo. Comenzaron a trabajar fuerte y duro, y los resultados empezaron a llegar. Ya el equipo no se encontraba en las divisiones menores, sino que ya se encontraba en un puesto más arriba. El Independiente del Valle ya se encontraba en un lugar que merecía desde hace mucho tiempo, según lo afirman sus fieles hinchas, ya que según ellos, el equipo estaba funcionando y estaba listo para llegar hace rato a la primera división del fútbol ecuatoriano. Pero siempre no alcanzaba, pero por fin el sueño se había hecho realidad y era motivo para celebrar, pues habían dejado equipos de Ecuador atrás y se encontraban en la posición que algunos imaginaban nunca poder llegar a conseguirlo. Listo, profe. No, pero ¿para qué lo quitó? Que pues como dijimos que hasta conseguirlo, ¿no? ¿Para qué lo quitó? Ya, listo. Bueno, lo va a volver a hacer. Ok. Pero no lo va a leer como si fuera una noticia o como si fuera un boletín informativo o como hacemos nosotros. Ay, ya que me acordé. Como hacen en diciembre, ustedes sí han, me imagino que han ido a las novenas de aguinaldos. Pues digo yo, lo pongo porque pues como este año no va a haber novena de aguinaldos, entonces, o la novena de aguinaldos va a ser virtual. Ya, puerta cerrada. Exacto. Entonces, ustedes sí han visto que en la novena de aguinaldos, oración para todos los días. Merinísimo Dios de infinita caridad, que tanto amasteis a los hombres, que le disteis en vuestro hijo la mejor prenda de vuestro amor, para que he hecho hombre en las entrañas de una virgen, así es en un pesebre. Se le sabe de memoria. ¿Cierto? Sí. Y entonces, sí. Rezan como si fuera ser como que no le ponen para salir del paso. ¿Sí? Hay que cumplir con eso y los 9 días, todos los días, oración para todos los días. Meninísimo Dios de infinita caridad, que tanto amaste. Pero no le ponen, no interpretan. No le ponen la importancia que de eso debe tener. Y usted, Juan David, está haciendo exactamente lo mismo con este texto, y lo más triste es que este texto lo escribió usted. ¿Sí? Okay. Entonces, dele la importancia que se merece. Interprételo como usted lo imaginó. Usted le está dando una grandeza a un equipo que es un equipo que empezó siendo un miserable, como empiezan todos los equipos del fútbol. Un equipo que empezó desde abajo, nadie lo conocía, de un pueblito chiquito, y de un momento a otro empezó a ganar, empezó a meterle dedicación, empezó a meterle ganas y llegó a la final de la Copa Libertadores. Que no ganó porque le tocó contra Atlético Nacional, pero llegó, o sea, hizo todo el proceso. Y eso es un proceso que para el fútbol es una cuestión gloriosa. Ustedes se dieron cuenta en locución deportiva lo glorioso que es el deporte, lo chévere que es transmitir el deporte y lo épico que puede llegar a ser algunas acciones del deporte. Usted está plasmando eso en un texto, pero no le está dando ese sentido con su lectura, ¿vale? Okay. Por eso yo le di el ejemplo. Muchas veces pensamos que para algunos es posible decir mi equipo es campeón, ya que mi equipo ha trabajado mucho, pero hoy verás la historia de un gran equipo de fútbol de Ecuador que resurgió de la pobreza y se convirtió en campeón. A unos 45 minutos de Quito, Ecuador, se encuentra un pueblo llamado Sangolquí, con una cultura, gastronomía y turismo amplio que hace de este pueblo lo más atrayente para turistas. Pero este gran pueblo
vio nacer, crecer y forjar a un equipo en las mayores del fútbol de Ecuador. ¿Por qué? Muchos de sus jugadores, como porteros, defensas, mediocampistas y delanteros, soñaban con coronar este equipo campeón. ¿Será que no? Ok, listo. ¿Me escucho? De pobres a campeones. Muchas veces pensamos que para algunos es posible decir mi equipo será campeón, ya que mi equipo ha trabajado mucho. Pero hoy verás la historia de un gran equipo de fútbol de Ecuador, que resurgió de la pobreza y se convirtió en campeón. A unos 45 minutos de Quito, Ecuador, se encuentra un pueblo llamado Sangolí, con una cultura, gastronomía y turismo amplio que hace de este pueblo lo más atrayente para turistas. Pero este gran pueblo vio nacer, crecer y forjar a un equipo de las mayores del fútbol de Ecuador. ¿Por qué? Muchos de sus jugadores, como porteros, defensas, mediocampistas y delanteros, soñaban con coronar a este equipo campeón. Así es, este equipo es llamado el Independiente del Valle. Pero no iba a ser nada fácil, porque sus jugadores decían que el equipo había nacido muy pobre, pero con trabajo y esmero se vendrían grandes cosas. Todo el equipo pensó que si tal vez empezaban a trabajar en conjunto con el profesor técnico, todo iba a funcionar y muy pronto iban a llegar a ser uno de los más grandes clubes del fútbol del mundo. Comenzaron a trabajar fuerte y duro y los resultados empezaron a llegar. Ya el equipo no se encontraba en las divisiones menores, sino que ya se encontraba en un puesto más arriba. El Independiente del Valle ya se encontraba en un lugar que merecía desde hace mucho tiempo, según lo afirman sus fieles hinchas, ya que según ellos el equipo estaba funcionando y estaba listo para llegar hace rato a la primera división del fútbol ecuatoriano. Pero siempre no alcanzaba, pero por fin el sueño se había hecho realidad y era motivo para celebrar, pues habían dejado equipos de Ecuador atrás y se encontraban en la posición que algunos imaginaban nunca poder llegar a conseguirlo. Tiene que trabajar, Juan David, en la sensibilidad, ¿cierto? Recuerde que ese texto usted fue el que lo escribió, por lo tanto la interpretación es suya. Si usted lo lee, es decir, si usted lo escribió así como lo está leyendo, entonces quiere decir que no lo escribió tan a gusto. ¿Vale? Ok. Y tiene que trabajar más en esa sensibilidad a la hora de darle sentido a un texto. ¿Vale? Vale. Entre otras cosas, porque si usted escribe un poema, se supone que usted mismo lo debería interpretar. Asimismo, cuando usted hace sus columnas. Con esa misma pasión con la que usted habla de los partidos de la Champions, de los partidos de la Europa League, ¿cierto? De los partidos de la Liga, con esa misma sensibilidad con que usted habla de fútbol en su programa, con esa misma sensibilidad debería afrontar este tipo de lecturas. ¿Vale? Okay. Bien. Bueno, nos quedan poquito menos de 2 minutos para terminar esta primera parte de la reunión, entonces vamos a parar aquí un momentico e inmediatamente nos volvemos a conectar con el mismo link, ¿vale? Para poder continuar esta clase. ¿Listo, muchachos? Vale, maestro. Listo, bro. Listo. Bueno, vale. Listo, nos vemos. Bueno. Okay.